Señor, abre mis labios y mi boca proclamará la alabanza. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la Visitación de María. Antiguas, para
María y se fue con prontitud a la región montañosa. De María, su criatura saltó de gozo en su seno. Yeah.
bondadosa tú, María, que has creído. Porque lo que el Señor te ha dicho de su voz se cumplirá. Aleluya. Cantar al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador. Los hijos de Sion por su rey. Alabar su nombre con danzas. Cantarle con tambores y citarás. Sabréis que estoy en medio de Israel, yo, el Señor Dios vuestro, el único. Mi pueblo no será confundido jamás. Después de eso, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Señor la eligió y la predestinó. Aleluya, aleluya. Su siervo, según lo dio.
guardó su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño de la mano, profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a reparar. Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Dios todopoderoso y eterno, tú que cuando María llevaba en su seno a tu Hijo, le inspiraste que visitara a su prima Santa Isabel, haz que nosotros seamos siempre dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu,
para que con María podamos proclamar eternamente tu grandeza, por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Siempre nos alegramos cuando de modo especial en este santísimo lugar, en esta casita del Tepeyac, honramos alguna celebración de María Santísima, nuestra Madre y Señor. Hoy estamos celebrando esta fiesta de la visitación de María Santísima a Isabel, su prima. Sean bienvenidos todos ustedes aquí en este lugar santísimo. Nos unimos a las intenciones de cada uno de los aquí reunidos, de nuestros hermanos que se encomiendan a nuestra oración. Hoy internamente en esta misa capitular tenemos presentes a sacerdotes que celebran algún aniversario. Precisamente nuestro rector, el Monseñor Salvador Martínez, presidente del Cabildo, es su aniversario sacerdotal, lo mismo que del padre Luis Alberto González, que ayuda en esta basílica, alumno del Instituto de Estudios Guadalupanos. Y también celebramos el don de la vida que está celebrando su cumpleaños el muy ilustre señor canónigo Manuel Hernández. Y también tenemos a otro sacerdote, a Luis Alberto González, que también celebra su aniversario sacerdotal. Nos unimos a este gozo. Que el Señor los bendiga abundantemente por medio de María Santísima, nuestra Madre y Señora. Recibimos de modo especial la peregrinación de Red y de las universidades Anáhuac aquí presentes. Y en ellos nos unimos a todas las intenciones de los aquí reunidos. Gozosos de celebrar estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que inspiraste a la Santísima Virgen María, cuando llevaba ya en su seno a tu Hijo, el deseo de visitar a Isabel, concédenos que, siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo, podamos con María proclamar siempre tu grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre». María permaneció con Isabel unos 3 meses y se volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti. Este último día del mes de mayo, queridos hermanas, hermanos, en Cristo Señor nuestro, la Iglesia celebra esta fiesta de la visitación de Santa María Virgen a su parienta, su prima Isabel. San Lucas, evangelista, nos relata este hecho. Me parece que es conveniente decir antes una palabra que nos ayude en nuestra oración, reflexión, crecimiento. San Lucas nos ofrece una declaración sobre fuentes y motivos que lo llevaron a escribir el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que la Iglesia ha iniciado su lectura continuada en este tiempo de la Pascua. Los orígenes que tenemos en la Iglesia por la fuerza del Espíritu Santo, nos preparamos precisamente a esa culminación con la fiesta de Pentecostés, el nacimiento oficial de la Iglesia. Este domingo tendremos la celebración de la Ascensión del Señor, y a la liturgia nos ha ido preparando para ese acontecimiento de que el Señor permanecerá en la Iglesia de una manera distinta, particularmente por la acción del Espíritu Santo en los sacramentos y en particular en la Sagrada Eucaristía que estamos celebrando.
En este tiempo de la Pascua se ha estado precisamente proclamando por principio estos acontecimientos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y la celebración litúrgica de hoy nos remite al capítulo primero del Santo Evangelio. Cabe subrayar que los dos primeros capítulos del Evangelio contienen material propio, recabado, analizado, estructurado por San Lucas Evangelista, y establece un paralelismo de escenas contrastando dos personajes principales, Juan el Bautista y Jesús. Más que de relatos de infancia, son el cotejo de dos épocas, de dos situaciones que podemos llamar, dentro de lo que llamamos, conocemos como historia de la salvación, para hacer ver la superioridad en la época de Jesús. Podemos decir que con Juan Bautista queda la visión de todo el Antiguo Testamento, que ha sido, por decir así, una situación de implorar al Señor misericordioso, que después de la separación de las infidelidades, de las idolatrías, ha sido un pueblo adúltero, un pueblo infiel, pero que con la nueva se hace un paralelismo de esa concepción del nacimiento y de la infancia de Juan el Bautista con una nueva realidad, el nacimiento y la infancia, y la obra, la misión de Cristo Señor nuestro. Se nos presenta el programa de Jesús como el Mesías. Empieza presentando el contexto que presume el trozo del Evangelio proclamado hoy. Zacarías, sacerdote, casado con Isabel, ambos de la descendencia de Aarón, el hermano de Moisés, que saca por la mano de Dios, con brazo fuerte y extendido, al pueblo constituido en la esclavitud simbolizada en Egipto, ambos de avanzada edad, sin hijos, a causa de esterilidad que simboliza precisamente que no ha fructificado la acción en el Antiguo Testamento. Zacarías se encuentra en el templo, lugar oficial del culto, donde no participa el pueblo, que quedaba fuera de este lugar santísimo, lugar de manifestaciones divinas, con un incienso ofrecido ritualmente, símbolo solo de una acción oficial, en clara distinción y separación del pueblo, ritos formales que no estaban en el contexto de la fe, formulismos, incredulidad al anuncio del ángel Gabriel, fuerza de Dios. La misión termina, queda ya mudo Zacarías, como quedará mudo toda la acción del Antiguo Testamento para proyectarse en una nueva visión, en profeta que hablará en favor de Jesucristo, Señor nuestro. Inmediatamente después del anuncio de la concepción de Juan Bautista, el mismo ángel, fuerza de Dios, se presenta con María, que se encuentra en su casa, en una población fuera del contexto de la exigencia del pueblo judío de Judá, en Galilea, en Nazaret, en una población no antes nombrada en el Antiguo Testamento, para significar que es una nueva situación no ligada al pasado, en este sentido de una proyección nueva, porque el Señor hace nueva creación, nueva situación. No está nombrado en el Antiguo Testamento, no está ligado a ninguna promesa o expectación mesiánica. En Galilea, una provincia alejada del centro de la institución judía, el acontecimiento se realiza no en un ambiente oficial, en el templo,
lugar oficial de la presencia de Dios, sino en una casa. La protagonista no es un sacerdote, es una mujer virgen, fiel. Como hemos dicho, quita la imagen de la infidelidad en el pueblo de Israel, considerado como pueblo adúltero, prostituido. Figuras de este pueblo antiguo, de la antigua alianza, y ante el anuncio que le hace a María, ella no pide ninguna señal. Pregunta así, ¿cómo será posible si ella permanece fértil, fecunda, pero virgen? Y es cuando se le da a conocer que es Dios mismo quien interviene, que no es a fuerza de la oración insistente dentro de una esterilidad, sino que es la acción directa de Dios, que para Él nada es imposible. Y le da a conocer que su parienta Isabel ha concebido lo que parecía precisamente imposible, porque para Dios nada es imposible, todo lo puede, y que ya estaba en el sexto mes de gestación. Inmediatamente después de la narración que nos hace San Lucas, se nos presenta la actitud de María Santísima, que con prontitud se levanta, va, acude a una población en las montañas de Judea. Los estudiosos señalan que posiblemente el lugar es el actual conocido como Ain Karim, no muy lejano a esta población de Jerusalén. Y es un paralelo también a lo que el Señor nos ha bendecido con la premura, la situación de María Santísima en nuestras tierras. María se dirige a toda prisa, estará 3-4 meses, es decir, ayudará y aprenderá lo que tiene que hacer cuando nazca el Salvador, asistiendo a su prima Isabel en el nacimiento del precursor. El trozo del Evangelio proclamado nos lleva a considerar la prontitud de María en este acto de amor, de caridad, de servicio, como hemos dicho, semejante a lo que realizó María en estas montañas del Tepeyac, y su presencia nos trajo a Cristo, el verdadero Señor por quien todo vive. Cuando entra María, que lleva en sus entrañas al Hijo de Dios, queda llena del Espíritu Santo, el precursor, y ella se transforma en profetisa. Habla con aquellas palabras que componen nuestra oración a María, palabras de alabanza, bendición y realidad profunda que se cumple en todas las generaciones. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y lo mismo expresó Isabel, también lo tendríamos que expresar nosotros. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Juan Bautista quedó santificado por la presencia del Salvador del seno materno. Cristo, sin haber aún nacido, lo transforma. La llena de gracia transmite gracia, y con gracia transmite alegría. Podemos decir que se cumple lo que hemos escuchado en la primera lectura tomada del profeta Sofonías. El Señor nuestro Dios ha apartado de nosotros la desgracia y el oprobio, pues el Señor nuestro Salvador está en medio de ti. Pero si nosotros no llevamos vida de gracia, no tendremos ni alegría y mucho menos paz. De ahí la grave responsabilidad de tutelar la vida, vida humana, vida creada por Dios para beneficio de la humanidad. Nos estamos destruyendo y debemos de cambiar actitudes, porque nos estamos destruyendo como género humano y como la obra creada por Dios, que es vida. Ante las palabras inspiradas por Isabel, María proclama ese cántico que la Iglesia repite todos los días en su oración. Cada palabra de María es muy densa y manifiesta el amor misericordioso de Dios del amor, que nos llama a la alegría, felicidad eterna. María Santísima, desde esta su casita del Tepeyac, escucha nuestras oraciones,
necesidades, angustias, preocupaciones y nos alienta a vivir precisamente en la alegría de los hijos de Dios, fruto del Espíritu Santo, a vivir fieles a la fe recibida de nuestros padres tutelada en la Iglesia, a frecuentar los sacramentos de vida, a romper nuestras infidelidades que nos llevan a ser mentirosos, a acudir a prácticas idolátricas, a ponernos en las manos del maligno, a lesionar la fama de los demás, a propiciar violencia, agresiones. Pidamos a María Santísima, nuestra Madre y Señora, que nos ayude a romper toda esclavitud del pecado, a comprometernos como verdaderos hijos suyos, que como hermanos sepamos vivir en comunión con la Iglesia, que transforme nuestros corazones, nuestras vidas, estos corazones empedernidos de piedra, en corazones humanos, cristianos, corazones que nos fortifiquen en el servicio a los demás, que nos ayuden a perseverar en el diario peregrinar hacia la felicidad eterna, para que así, al término de nuestros días mortales, habiendo vivido en la alegría de los hijos de Dios, podamos ser admitidos en bienaventuranza eterna con todos nuestros hermanos y difuntos, a quienes encomendamos de modo especial hoy a la misericordia del Salvador. Que María Santísima nos acompañe siempre. Amén. Presentemos nuestra oración comunitaria diciendo después de cada súplica que se manifieste, que la madre de tu hijo interceda por nosotros. Que la madre de tu hijo interceda por nosotros. Para que el Señor, que por medio de la visita de María, arca de la nueva alianza, llevó la salvación a la casa de Isabel, conceda a la Iglesia llevar a Cristo a los que aún no lo conocen. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que el Todopoderoso, que hizo obras grandes en María, visite con su gracia a los que viven a oscuras y les haga descubrir los signos de su presencia en el mundo. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que el Señor visite a los que viven solos, abandonados, descorazonados o tristes, fortalezca su esperanza y aleje de ellos la causa de sus sufrimientos. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que el ejemplo de María nos haga más atentos a las necesidades de los demás y nos impulse a imitar su caridad para con los que necesitan una mano buena que los ayude. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por nuestros hermanos peregrinos, Red Universidad de Anáhuac, y sus familias, oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Encomendemos a nuestros hermanos sacerdotes que hoy agradecen al Señor un año más de vida. El ilustrísimo Señor Manuel Hernández, Carlos Ruiz y quienes celebran su aniversario de ordenación presbiteral, Monseñor Salvador Martínez, el presbítero Luis Alberto González, que Jesucristo buen pastor los siga bendiciendo y que nuestra Madre Santísima siga derramando sus gracias sobre ellos para que sigan dando frutos en su ministerio y sean felices. Oremos. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Verbo eterno de Dios, que acogiste como morada de tu presencia el seno virginal de Santa María, escucha nuestra oración y concédenos imitar fielmente el ejemplo de caridad de tu madre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con agrado este sacrificio de salvación que ofrecemos a tu majestad, así como te fue grato el gesto de amor de la Santísima Madre de tu Unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos, pero de un modo singular en la perfección de la gloriosa siempre Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítanos unirnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar ya la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, San Juan Diego, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a nuestro Padre con las palabras que nuestro Salvador nos enseñó. Padre nuestro, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu del Señor resucitado, dense la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Dios nuestro, que la Iglesia proclame tu grandeza, porque haces cosas grandes en tus fieles, y así como Juan Bautista se alegró al sentir la presencia oculta de tu Hijo, haz que tu pueblo pueda reconocer siempre con alegría en este sacramento al mismo Cristo viviente, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Esta bendición que imploramos el Dios Altísimo, queremos bendecir las intenciones de todos los aquí reunidos, de nuestros hermanos que han presentado sus ofrendas en su corazón y lo han depositado a los pies del altar de María. Bendecimos a los niños que por primera vez son presentados ante María Santísima, los recién nacidos, y queremos bendecir a los ancianos y enfermos. Felicitamos a los sacerdotes que celebran un aniversario de vida o de ordenación sacerdotal, al Padre Manuelito, a Luis Alberto aquí presentes, pero a nuestro señor rector Salvador Martínez y al Padre Canónigo Ángel Carlos Ruiz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la gloriosa siempre Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Amén.
y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Que las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así es. Todos los domingos primeros de mes, en esta basílica, celebramos el Día de la Caridad, por cual les invitamos a ofrecer, los que puedan asistir el domingo, a presentar alguna ofrenda, alguna despensa para que sea repartida. Eso se hace en el momento de las ofrendas y aquí en el comulgatorio. Que regresen a sus lugares en la gracia y en la renovación de María Santísima que los acompaña. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demonios.